we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hey. ¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Euforia Fútbol para hablar de nuestros Diablos Rojos. Sí, vamos a platicar de lo que sucedió allá en la perrera, en Tijuana, donde se enfrentaron los Cholos Tijuana contra los Diablos Blancos de Toluca. Así que dinos la alineación que saltó a la cancha, mi estimado Malek Ditun. Claro, los negrirrojos del Toluca, como bien dices ahora, blancos, saltaron con un equipo con cambios después de dos semanas, y en la portería estuvo Luis García con el 22, en las centrales Barbieri y Torres Nilo, como habían estado, un cambio en la lateral, el Dedos, tomó el lugar de Rigonato, y en la otra estuvo Salinas, como regularmente había estado. En la media estuvo el otro cambio, porque Rigonato repitió, pero en una posición diferente, en la extrema, bueno, la media izquierda, y adicional, bueno, estuvieron las contenciones, Gallito y Baeza, y Rubén Zambuesa como enganche. Y en la delantera, pues la tradicional, con el ecuatoriano número 13, Michael Estrada, y con su número 25, Alexis. ¿Cómo la vieron? ¿Les sorprendió de entrada? Sí, claro, a mí, de plano, el que se pedía que entrara Dedos, pues se nos cumplió, pero lo que pasó es que no fue al lugar donde había estado jugando el torneo pasado, o sea, y lo había estado haciendo muy bien. Cristante, pues, quiso sorprender, ahora sí que a Güedes, y bueno, pues puso al Dedos por el lado izquierdo y adelantó a Rigonato, como ya bien decías, y sí fue de sorprender porque, pues, por una semana que haya estado jugando Rigonato en esa posición, pues no le iba a dar, ¿no? No le iba a dar. O sea, y ya vimos lo que le pasó. En 23 minutos se comieron 3 goles. Y para desgracia, eso, pues, pues ya hizo que el Toluca no fuera el mismo, más a pesar de que hicieron un esfuerzo bastante aceptable, que, bueno, evitó que se llevara un resultado. Un tiro al poste. Sí, sí, o sea, de que pudo haber sido más, sí, afortunadamente nada más se quedaron en 3, ¿no? O sea, pero hay que tomar en cuenta que también todo lo que quería construir el Toluca, pues lo destruía el Tijuana con faltas, porque eso, la media primera hora del encuentro fueron la mayor parte del tiempo faltas que hicieron los de Tijuana. O sea, realmente eso también le pegó al sistema o a lo que tenía planeado Cristante. Déjame ponerte rápido un poquito en el contexto, era a lo mejor al principio, pero fue el juego 11 perdido por Toluca en Tijuana, 5 empates y un ganado. Entonces, contra nadie tiene una estadística. Sí, sí, sí. No. Ajá, y Tijuana sí, sí. Contra nadie tiene una estadística tan buena, pero bueno, no. Sí, ya lo habíamos comentado. Eso no es la culpa, ¿no? Pero sí, o sea, ya lo habíamos comentado en el programa pasado. O sea, es una cancha que se le dificulta al Toluca. Demasiado. Y bueno, pero no era para tanto. O sea, realmente tampoco el Tijuana es el gran equipo. O sea, no es para que hubiera el Toluca. Bueno, ido la última vez que jugaron ahí en Copa, 3-0, ¿no? Quedaron.
todavía con el Chepo. Acá se le ganó. Claro. Sí. Sí, no me acuerdo si fue con Chepo o ya fue con Adrián. Sí fue Chepo. Pero bueno. La cuestión es que el Toluca estuvo... Pues sí, ahora sí, después de haber recibido los tres goles, tratando de llegar y bueno, esa presión alta que ya después pudieron hacer, provocó el primer K, y bueno, en un mal despeje de Jonathan Orozco, Spider. Y bueno, la aprovechó Canelo y pues metió el 3-1 antes de que terminara el primer tiempo. Pero pues... Omi, haznos, ahora sí que tú el contexto de los tres primeros goles de Tijuana para antes de pasarnos al segundo. Primero hay que ver que el planteamiento del Toluca fue muy diferente, muy raro. Muy raro, 4-4-2. No sé, yo no puedo entender que Rigonato te vaya a rendir más que hasta en esa posición. No sé qué quiso sorprender, ¿cómo quiso sorprender Cristante Pablo Guedes? Luego, sigue defendiendo mal Toluca en balón parado. Otro gol, igualito que Guadalajara, fue en balón parado, igual acá en balón parado. No saben si son por zona o por jugador, les vuelven a cabecear y les hacen doble remate, ¿no? Entonces, otra vez está fallando mucho lo de la defensa en balón parado. Después pasa de la lesión de Salinas y pasa un minuto sin hacer el cambio y clavan el segundo gol cuando Toluca estaba con 10 jugadores. Y cuando Toluca le ganaron el cabezazo. Y que lo que veo el pasado es, a ver, sacas el balón para que entre el jugador, ¿no? Entonces, estaban corriendo atrás del balón cuando eran 10 jugadores, estaban defendiendo mal, estaban dejándole todo el espacio para que Solos pudiera manejar el balón a su placer, a conveniencia, y cae el segundo gol cuando eran 10 jugadores. Y luego el tercer, gol, similar, no sabían dónde estaban marcando, no sabían cómo pararse. Hay que ver que al principio el Toluca se replegaba hasta su medio campo para esperar a Xolos. Nunca fue a hacer presión alta, nunca fue a presionarse la salida, se tiraba hacia atrás. Y entonces ya cayó el tercer gol, y entonces ya por necesidad tuvo que cambiar Cristante. Empezó a sacar al equipo un poco, ya con un 3-0 en contra. Empezaron a presionar. El gol de Toluca pues fue por presión, pero por un error terrible de Orozco, ¿no? Que entrega el balón. Ahí, entregó el balón a Canelo, que bueno, pues y muy bien. La peleó muy bien, sí. Que la pelearon los 12, la pelearon los delanteros de Toluca y la pudieron recuperar. Pero bueno, fue un error de Orozco que pudo haber sacado a cualquier lado, más que tantos aciertos del Toluca. El Toluca lo veo que sigue sin tener volumen de juego, sigue sin tener en la zona de creación idea. No pisa la zona 14, no genera ahí. Realmente el segundo gol del Toluca, bueno, acabó el primer tiempo con un Toluca ya viniendo un poquito más arriba y acomodándose como venía jugando. Con la entrada de Castañeda volvió a ponerse en su posición, Rigonato regresó al lateral izquierdo, corrieron al dedo López al lado derecho, como había jugado los tres primeros partidos. O sea, yo no sé qué quiso inventar Cristante en principio, pero no lo entendieron sus jugadores y lo planteó como que muy defensivo, ¿no? No lo sé si por lo que dice Malekitum de que le tienen respeto al campo, que no saben cómo jugarle, o por los antecedentes que tiene el Toluca, pero bueno, tal vez fue demasiado respeto. Para el segundo tiempo, pues esperaba un Toluca pues ya más volcado al ataque o pues ya más de tú a tú, y pudo meterse otra vez en el marcador con un tiro de esquina y que Barbieri se desmarcó muy bien para vencer a su marca y cabecear directo al marco, que no pudo hacer nada Orozco, y se convirtió en un... No, fuerte y colocado, jugador, o sea, un cabezazo. Sí, y se convirtió en un jugador que ha anotado gol con las dos playeras a su rival. O sea, con los Xolos la anotó Toluca y ahora con el Toluca la anotó los Xolos. Después de eso sí veo un Toluca como que le falta mucha idea realmente. Falta mucho aporte de sus dos delanteros. Tanto Estrada y el cambio recurrente que es Estrada por Triverio. Creo que los dos están muy, muy parcos. Canelo también le faltó pues más participación. Zambuesa tratando de luchar, pero no había esa cohesión o ese acompañamiento entre líneas como para generar más fútbol o decirle, sabes que le están apedreando el rancho a Xolos, ¿no? La verdad no, Xolos pues también ya se replegó a defender sus tres goles y al final le funcionó. Lo que aquí yo me concluyo es que Toluca regaló 25 minutos o 30 minutos del primer tiempo, inclusive regaló un gol con 10 jugadores cuando saca el balón y que entre mi jugador.
Entonces, como desconcentrados, como que no entendieron el planteamiento de Cristante, que él mismo dijo, algo nos falló porque el entrenamiento había sido muy diferente. Y y les pasó al Toluca que corría atrás del balón nada más. Sí, además, bueno, eso que comentas, sí, de que no le entendieron, pues es algo que se vio a leguas. Y todavía algo que también pues se dijo mucho en las redes es que sigue sin darle confianza a la defensa Luis García. De plano, sí pudo haber hecho un poquito más en los goles, yo creo, como la mayoría, que sí fueron muy cercanos. No, sí, bueno, fueron ¿Cómo crees? O sea, ¿qué podía haber sido el primer gol? Bueno, la rechazan mal, lo dejan ahí, lo descolocan, pues ya le dejaron ahí. El segundo gol le cabecean casi lo de los niños de los ojos. Y el tercer por eso, gol, pero ahí puede salir, o sea, un balón que viene englobado. Hizo un Ochoa. Yo difiero. Ya también están cargando muchos muertos a Luis García cuando realmente. No, yo no, por eso yo no son todos. O sea, de plano sí fue. Bueno, ¿cuál crees que haya sido su culpa? Muy cercano, como tú dices. Sí puede hacer un portero que sabe hacer salidas, llega a cortar ese balón. O sea, y lo vimos con Talavera, por lo menos él sí nos tenía acostumbrado a eso. Y acá. Ahora sí, no creo que haya tenido nada que ver Luis García en los tres goles. Mira, o sea, yo en el tercero, pues sí sorprendió, porque también, pues hasta el mismo jugador de Cholos, pues le dio de taloncito casi, casi sin querer, queriendo. Y bueno, salió colocado. Pero ahí el problema, por ejemplo, ya fue cómo acabaron la jugada. Pero viste que salieron desde el lado, ahora sí que izquierdo de su ataque de Cholos, tocó el balón perfectamente, lo abrió al lado derecho, nadie le salió a cerrarle el tiro al centro. Había tres del Toluca que le daban 3 metros o 2 metros de distancia, que pudo centrar bien. Barbieri no llegó a cerrar bien, pero es que le llaman muchas, muchas concesiones a los jugadores de Cholos. Claro, la había despejado. De hecho, Torres Nilo despeja al centro y corto. O sea, entonces se la dejaron ahí a que armaran la jugada. Y después, en vez de llegar a estorbar, se queda parado dentro del área grande. Y al disparar por abajo el balón, se voltea y pasa el balón cerca de él. O sea, entonces pues, mira, dio oportunidad de que le ganaran a Barbieri. Sin entrar al detalle de las jugadas, la zona que está aportando menos para el funcionamiento del equipo es el centro delantero. Llámese Michael o llámese Triverio. Sí, en ningún también al nuevo han pesado, han preocupado a la defensiva rival. El único pues que hay peleado es Canelo, pero pues también él solo, y luego también de repente le falta un poco de punch. Entonces, okay, pues las defensivas rivales, pues aquí no hay peligro, ¿no? El peligro viene de la media para atrás. Y hubo el debut del chavo de Paolo Irizar. Ya cuando Toluca estaba lo desesperado, sacaron el 19, ¿no? Ajá. Sí, entrar a atacar más, ¿no? Digo, aunque tengas más delantero no significa que ataques mejor. Yo creo que Toluca, o sea, la zona, bueno, se las va por las zonas. La zona de seguridad está más o menos saliendo, la zona de construcción. Pero la zona de creación creo que todavía aún le falta mucho y bueno, por lo mismo la zona de definición no hay. No hay de que digas, estuvimos entrando todo porque no hay idea, no hay salida y todo eso. Aún así, digo, aunque yo creo que Tijuana tuvo más oportunidades del cuarto, pues Kevin tuvo el 3-3 en una jugada en el área que se quitó al defensa y digo, dio un pase al centro cuando pudo haber disparado, ¿no? Pero bueno. Se vio carácter de regresar un poco de un 3-0, ¿no? Sí, pero no puedes regalar 30 minutos y 3 goles y regresar, o sea, ya es muy complicado. Diego, es una enseñanza a tiempo lo que yo veo para Cristante. Tendrá que definir mejor su cuadro desde el principio, tendrá que pues medir sus experimentos, ¿no? Como fue este. A ver qué tanto vale la pena arriesgar, porque fue algo que te desdibujó lo que ya venías trabajando. Sí, y lo bueno, lo que yo creo que pueden sacar de aquí, podemos ver, es que el Dedos definitivamente tendría que jugar siempre. Kevin tiene que jugar. Y yo creo que sería el equipo base, si quieren nada más sacando. Y el centro delantero tiene que, como se llame, tiene que
dar más sensación de peligro, tener más preocupados a las defensivas rivales. Y claro, un poquito Luis García, ¿no? Pero yo creo que ahí va. De hecho, ahí también, y el cambio recurrente que sea por Kevin Plata, o sea, y no meter a Triverio por Estrada, que de plano por es lo mismo. Ajá. Sí, o sea, sí, por lo menos, o sea, o Irizar, o meter ahí a alguien. Pablo López famoso, también ya está borrado. Pero López estuvo. López, el mismo no sé Pablo López. Estaba, sí. Estaba jugando con la sub-20. De hecho, metió un golazo, dio un pase para otro. Entonces, se habla que está afortunadamente, bien, o sea, o por lo menos no está mal. Afortunadamente, yo creo que Cristante tiene alternativas, ¿no? Entonces, no igual muchas. Es. Sobre todo, no yo muchas. Alguien que, a quien que, sí, no son muchas, ¿eh? Sí, cierto. Pero bueno, alguien que sí. Está Pablo, sí está el nuevo Irizar, está, bueno, Estrada, Triverio, pero bueno, alguno tiene que. No, pero tampoco, son mínimas, o sea, realmente no hay mucho tampoco. O sea, sí. A comparación, obviamente, del torneo pasado, pues sí son algo más. Todavía. O sea, hay un poquito más. Hay un poquito Violante. Más. Violante. Ajá. Pero metes a Williams, que, o sea, de plano, él ya ni debería estar en el equipo para mí. Y por otro lado, Ortega, o sea, tienes a un chavo que estaba ya empezando a agarrar juego y no lo metes, o sea, de plano, pues lo vas a acabar perdiendo, lo vas a acabar. Que el día que lo quieras meter, no se vaya. O sea, y eso es por falta de juego. Ahorita era hasta conveniente darle más oportunidad mientras enganchaba Torres Nilo a que él jugara. O sea, y no meter por experiencia, pues no. Pues, no eso, y correr a Torres Nilo a su lado izquierdo. Sí, o sea, ahí es donde siempre ha dado buenos resultados. Yo creo que el que sale ahí sobrando es el 33, pero. Sí, pues sí, eso. Creo que el tiempo nos dará la razón. Y ya nos la ha dado en el pasado. Entonces, esperemos que sí, que tanto Carudo Cristante y que realmente alguien dentro del mismo plantel, y estoy hablando casi de Villazón, porque pues es el que le puede abrir los ojos, de que tiene que hacer esos cambios para que haya un poco de mayor conjunción y mejor equipo. O sea, pero bueno. Esperemos que así sea, como dice Omi, pues sea un aprendizaje y de esto para que más adelante en el torneo pues se vean los buenos. Sí, yo creo que es todavía resultados. Un tiempo así, ¿no? Adecuado para los cambios y también bueno. Tomarlo con mesura otra vez, volvemos a lo mismo. Sí, super líderes y todo, pero no estaba jugando bien Toluca. Estaba siendo eficaz y había sacado el partido. Han sido juegos difíciles. Pero no estaba. Toluca no estaba dando un juego brillante, ¿no? Falta mucho de entendimiento en las líneas ofensivas del equipo para generar jugadas por las bandas, para tener más tiro a gol, para tener más posición en la zona 14 y poder generar los goles desde ahí, pero no lo está llevando a cabo ahorita. Viene Mazatlán, un partido que, o sea, a la postre no se ve tan complicado. Mazatlán en Toluca, ¿no? Sí, porque bueno, pues es un equipo que viene del nivel del mar, normalmente les cuesta trabajo, no es un equipo tampoco tan fuerte, entonces yo creo que va a regresar a su 11 base, tal vez la más cambiando a Salinas por el Dedos López, no sé qué tan grave esté la lesión, pero es probable que pase esto y a ver cómo plantea Toluca, y que bueno, si no están aprovechando las oportunidades en los cambios, pues que sí, denle la oportunidad a alguien más, ¿no? Triverio ya tiene oportunidades y no se muchas, ven, ¿no? Sí, muchas. Entonces, bueno. Pues, sí, de plano. López y Plata también lo poco que le dejen jugar, pues que también lo demuestren en el campo para ver que si pueden ir generando más minutos, ¿no? Claro. Tiene que hacer eso, Cristante, o sea, hacer que esas, como dices, Malek Ditun, si tiene todavía un poco más alternativas, que realmente las aproveche, o sea, y esos dos refuerzos que llegaron en el torneo pasado, pues no los ha aprovechado tampoco Cristante, entonces pues eso se le pide. A lo mejor si no son de esperemos que así sea y está bien, pero pues tiene otros, ¿no? Pues a ver, si no con este chavo que acaban de traer, a Pablo Irizar, si él lo trajo, pues que le dé la oportunidad.
Sí, por lo menos. Por lo menos jugar, se le vio más ganas que al mismo Tiberio, o por lo menos más deseo. Sí, de abarcaba algo. Más espacio y más, sí, presionaba y. Sí, sí, sí. O sea, entonces. Sí, y al final hizo espacio para el tiro de Castañeda. Ahí lo que pasa, pues, y lo mismo lo dijo en algún, cuando llegó Cristante, ya no voy a ser tan buena gente, no me voy a tocar al corazón, y desgraciadamente está cayendo en eso, o sea, está siendo buena gente con Triverio y le está dando más chances de los que debiera, o sea, y mira, ahora también te voy a decir algo, van 4 juegos, digo, en un torneo corto a lo mejor es mucho, pero en realidad todavía es un periodo corto, la pretemporada fue muy corta. Y digo, yo le doy el voto de que el beneficio de la duda, muchas cosas, ¿no? Pero y claro, como dice mi Juan, no es lo mismo trabajar con puntos que sin puntos, pero sí, ya tienen que ir empezando a definir pues algunas posiciones. Unas son clarísimas, ¿no? Tipo Barbieri, Zambuesa, Canelo. Pero, a ver, ¿no les parece Baeza? Que Toluca llegaba como super líder. Había ganado sus partidos, se había empatado uno más y iba bien. Si estabas jugando bien, era también ir a imponer un poco de respeto a la cancha del rival. Y sin embargo, pienso que respetó demasiado a Xolos, pero tuvo demasiado miedo, no sé. O al campo, sí. No sé si a Xolos o al campo. Yo creo que también fue uno de a esos dos. Yo creo que fue un accidente también. Y también Tijuana es. Para pero, Toluca ver, es... ¿Cómo es un accidente? Que tú lo repliegas a medio campo. Sí, yo no, accidente no. Pero así planteaste. Una concatenación de errores, es decir, la alineación, el campo, el mal momento. Pero, planteó un partido defensivo. El respeto, el nuevo, sí, se fue totalmente atrás con un equipo que debió ir a buscar la victoria. Eso estoy de acuerdo. Y de alguna manera también. Por eso comenté en algún momento que pues Cristante solamente vio al Xolos del torneo pasado, cuando ya llegaron 2-3 refuerzos ahí, que Bueno, pero cuando pasa eso, normalmente te fijas cómo juega ese entrenador, ¿no? Y ya Pablo Guede ya tiene bastante historia con Morelia y con Xolos. Pero yo sí siento que fue más el problema del mismo Toluca, que tuvo demasiado respeto por el Xolos. Que lo que hizo Xolos. Exacto. Sí, claro. Sí, bueno, se lo pusiste más fácil. Sí. Bueno, pues. Sí. ¿Qué pues se viene? Queda. Hasta ahí. Esperemos estar dentro de 8 días festejando un triunfo. Victoria en el infierno, sin dificultades. Pues espero que sí. Sí. No sin dificultades, no. Hasta ahorita no ha tenido ningún partido fácil Toluca. Bueno, no hay partidos fáciles en la liga, pero bueno. Cambio de alineación. No, pero que Cristante. No, pues todos los equipos son difíciles. Todos los entrenadores tienen más experiencia que yo. Pues no, no, pues bueno. No. Así no. Oye, cambio de alineación. Se le va a ganar y se le tendría que ganar, no fácil, pero sí ganar, o sea, de mínimo. Sí. Cambio de alineación. Sí, lo que decíamos, que yo creo que solamente va a cambiar a lo mejor lo de Leos López por Salinas, pero van Salinas. A regresar a la. ¿Y Rigonato a la base. En la media? No, Rigonato en no, no va a regresar ahí. Kevin. Okay. Ajá, con Kevin, claro. Sí, yo creo que va a ser con los, sí. los tres primeros. Funcionó partidos. Sí, y va de local. Sí. Y ya no es 4-4-2, juega con el 4-2, luego 3-1. Yo esperaría que cambiara al centro delantero por el que quiera. Así es más, que empiece Triverio. Es darle otros 30 minutos al contrario. Ah, que empiece Irizar o este. Sí, no sí, creo. O Pablo López, o no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta Violante, no, prefiero. Violante, sí. Triverio, no. Ajá. Bueno, Triverio, no. Sale pues. Se nos acabó el tiempo. Pues seguimos, eufóricos. Compartan, denos su valioso like. Continúen aquí en Euforia Fútbol.